Estos son los titulares de los periódicos más importantes de Colombia para estar bien informado. Desde los estudios de Estrella Televisión en Cali, soy Ana Mila Estrella y vamos a iniciar con nuestro recorrido nacional para el día 22 de febrero del año 2017. Nuestra información empieza desde la ciudad de Pasto con el Diario del Sur. Refuerzan seguridad en Pasto. La Policía Metropolitana de Pasto colocó al servicio nuevas bicicletas que serán utilizadas por los uniformados para prevenir hechos delictivos y brindar acompañamiento a los turistas y eventos ciclísticos. Desde la capital de la República, El Tiempo titula: Gobierno asumirá el manejo de recursos en La Guajira. La medida que fue adoptada en una reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, busca darle un manejo transparente a los dineros que son destinados por parte de la nación a ese departamento. Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador. Buscan rebajas de cuota inicial para vivienda del 30% al 10%. Un proyecto de ley pretende eliminar la restricción que impide que las personas puedan financiar el 90% del precio de una vivienda en el país. La radicación ante el Congreso se hará el próximo 16 de marzo. Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País. Pico y placa para transporte especial seguirá vigente, afirma Alcaldía. El secretario de Movilidad de Cali indicó que están exentos de la medida todos los vehículos con capacidad superior a 8 pasajeros, es decir, todas las busetas y vans que transportan a estudiantes. La noticia más importante que tiene hoy el Universal de Cartagena es la siguiente: San Antero gastó 65 millones de pesos para enseñar a jugar yo-yo. Este municipio de Córdoba está en el ojo del huracán por la decisión del alcalde de la localidad, Denis Chica, de firmar un contrato por 65 millones de pesos para estos juegos. De Cartagena pasamos a Barranquilla con el Heraldo. Denuncian abusos por cobros de silleros en desfiles infantiles. De acuerdo a los precios establecidos por el distrito, el valor de la silla para este desfile era de 13.800 y los silleros cobraron alrededor de 30 mil pesos por persona. Desde Santa Marta, el diario El Informador titula: Santa Marta se mantiene entre las ciudades con mayor crecimiento inmobiliario. Desde el 2013 se ubica entre los tres primeros lugares con mejor dinámica inmobiliaria en el país, posición que ha mantenido hasta el año en curso, lo que ha impulsado el desarrollo económico y las alternativas de empleo y desarrollo en el distrito. Estrella Televisión, la imagen del Pacífico colombiano. Continuamos nuestra información con el Meridiano de Córdoba. Consejo aprobó proyecto de la tarifa diferencial de transporte público para estudiantes. La Comisión de Presupuesto del Consejo de Montería aprobó el proyecto mediante el cual se autoriza al alcalde de Montería a aplicar la tarifa diferencial de transporte público para estudiantes durante el año 2017. Seguimos nuestro repaso con el Colombiano de Medellín. Oleoducto Caño Limón-Coveñas volvió a ser dinamitado. Este tipo de acciones ponen en riesgo la integridad de las personas, afectan gravemente el medio ambiente, impide el bienestar de las comunidades y el normal desarrollo de las actividades petroleras, afirmó Ecopetrol. Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario del Otún. Contraloría de Risaralda recuperó recursos. Un total de 14.274 millones de pesos fueron obtenidos en la vigencia 2016 a través del ejercicio de control fiscal. La entidad reportó 57 procesos que permitieron la recuperación directa de esos recursos y que son beneficios fiscales del proceso auditor. Y finalizamos nuestros titulares desde Quibdó con el semanario Chocó 7 días. Activan el Gaula Militar en el Chocó. La componen más de 60 hombres entrenados, equipados y capacitados en operaciones anti-extorsión y antisecuestro, combate urbano, inteligencia, operaciones especiales, prevención y rescate de secuestrados.
Esta fue toda la información desde los estudios de Estrella Televisión en Cali. Les informó Ana Mila Estrella Oliva. Sigan en la programación habitual de su canal CNC, el canal de nuestra gente. CNC Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico colombiano. En la semana del 13 al 19 de febrero se realizaron los resultados contundentes en contra de esta organización delincuencial en lo corrido del 2017. Es así como mediante labores de inteligencia militar y el apoyo de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, se lograron 25 capturas, la muerte en desarrollo de operaciones militares de un bandido, la incautación de 4 armas de fuego y 2.351 cartuchos de diferentes calibres. En cuanto a la afectación a las finanzas ilegales del narcotráfico, se decomisaron 2.079 galones de insumos líquidos y 511 kilos de sólidos y la erradicación de 48 hectáreas de cultivos ilícitos. Entre los principales resultados de destaca la neutralización de 3 bandidos en la región del Urabá antioqueño. Allí los uniformados llegaron hasta la vereda La Esperanza del municipio de Apartado, en donde localizaron a los delincuentes, los cuales abrieron fuego contra la tropa. En el lugar se sostuvieron combates que dieron como balance la detención de 2 sujetos y uno más quedó herido. Ahí, al verse abandonado por sus compañeros, decidió someterse a las unidades. En el lugar fueron halladas armas de fuego, munición y documentación de ese grupo que es analizada por personal de inteligencia militar. Siguiendo con el esfuerzo operacional en la zona rural del corregimiento de San Isidro, municipio de Río Quito, al centro oriente del Chocó, se logró la captura de 4 integrantes del Clan del Golfo y uno más fue muerto en desarrollo de la operación militar. A los delincuentes se les encontró un fusil Galil calibre 5.56, más de 1.900 cartuchos para armas de fuego y material de intendencia y de municiones. El abatido fue identificado como Camilo, quien según información de la población sería el encargado de las finanzas ilegales de ese grupo en la zona. Entre los capturados se destaca alias El Zorro, un peligroso bandido señalado por la misma comunidad de participar en múltiples atropellos y de ser el jefe de ese grupo que venía extorsionando a comerciantes, mineros, pescadores y habitantes del lugar. Con estos resultados se evidencia la presencia permanente de la fuerza pública en la zona, por lo cual se continuará con las operaciones militares para de esta manera evitar que este grupo armado delincuencial continúe atentando contra la población civil y así evitar los movimientos de los cabecillas por los corredores de movilidad por donde antes huían y que han sido ocupados por las tropas. La séptima división del Ejército Nacional reiteró la recompensa que se ofrece por información efectiva que conduzca a las autoridades a dar con el paradero de alias Otoniel, por quien se ofrece hasta 3.000 millones de pesos, asimismo por alias Gavilán y Nicolás, por quienes son hasta 500 millones de pesos los que se ofrecen. El senador del Partido Liberal, Javier Tato Álvarez, lamentó que el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, haya desplantado a los periodistas darienses que en la jornada de socialización convocada por el Consorcio Vial del Sur desatendió a los medios de comunicación. Es muy lamentable, ya que los funcionarios públicos obedecen a estar siempre en comunicación con su pueblo, más hoy que se está tratando de una obra fundamental. El senador explicó desde su punto de vista que si son unos kilómetros más o unos túneles menos, se deben revisar los términos del contrato, puesto que la obra en un 70% la terminarán pagando los peajes de los nariñenses. Una obra pretendida por todos los nariñenses, que va a ser pagada en más del 70% con los peajes nuestros. En la ciudad de Ipiales de la misma manera, 2 horas se cansan, se agotan y salen disparados. Eso no tiene precedente alguno. Él tiene una gran responsabilidad, es de escuchar la socialización y qué es lo que opina la gente que sabe de esta materia. Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, Arturo Fidel Díaz Terán, coincidió en la necesidad de que se revisen tiempos, números de peajes, obras puntuales que se van a realizar y los costos que resultarán de los mismos. Esta reunión fue buena, sin embargo, con muy poco tiempo para absolver todas las inquietudes que se presentaron en la comunidad, especialmente aquellos temas que aún quedan gravitando en la atmósfera, como puede ser cuántos peajes va a tener la vía, qué costo va a tener el peaje en cada trayecto, cómo se integró el tema de la estructuración financiera, cómo se pactaron los nuevos trazos y los nuevos diseños de la carretera.
enciende la magia, ya todo está listo, comienza el carnaval. Del 23 al 28 de febrero, disfruta con pasión de la fiesta más esperada por los tumaqueños. Me gusta el carnaval con los de aquí, los de allá. Carnavales de Fuego 2017, artista invitado. El Grupo Niche. Los queremos invitar para que nos acompañen en el Carnaval del Fuego este 25 de febrero sin falta. Vaya Tumaco, no nos fallen, como siempre, el Grupo Niche. Invita Alcaldía Municipal de Tumaco y la Corporación Corfe Carnaval. Porque nuestras tradiciones las vivimos con pasión, Carnavales del Fuego 2017. Está usted viendo Panorama Nacional. Como una recomendación, en el caso de emergencia se pide tener calma y realizar la llamada a las líneas de emergencia de la policía 1, 2 y 3 y directamente al cuerpo de bomberos 725-1710 o al celular 318-717-3718. El 119 en el momento se encuentra en servicio, en funcionamiento, pero solamente de teléfonos fijos. En el momento solamente de teléfonos fijos. El resto de emergencias primero entran a la policía, al número de policía que es el 123 o el 1234. Ellos nos dan la llamada a nosotros, pero como les digo, esa llamada entre la persona afectada, la policía y nuestra estación siempre es un poquito complicado, un poquito de demora. Entonces eso sí les pido un poquito de consideración y de conciencia sobre nosotros y sobre nuestro trabajo. El número que nosotros estamos manejando, los números de emergencia, son el 725-1710, que entra directamente a la guardia, lo puede marcar de cualquier número de cualquier teléfono fijo, cualquier celular, y el celular 318-717-3718, que es el número de aquí de la estación. Es importante tener claridad de quién llamó a las líneas de emergencia, porque muchas veces, dentro de la condición del incidente, todos afirman haber llamado y se empieza a preocupar por la demora. Bueno, en una emergencia lo primero que se les dice a la persona que guarden la calma. Al uno guardar la calma, la información que se le va a pedir el guardia es de criterio. No, uno no pide la información porque quiera demorar o algo así, no. Simplemente uno pide, es un punto de referencia, lugar exacto, la dirección exacta, donde se encuentra la emergencia, para así nosotros mirar una vía alterna para poder llegar más rápido y poder así dar la colaboración necesaria. El guardia en este momento están recibiendo una capacitación para que mientras están recibiendo la llamada de emergencia, mientras estén recibiendo el socorro de la persona, el guardia le esté dando ciertas indicaciones de cómo puede atender en ese caso la emergencia mientras los bomberos llegan, o sea, nuestras unidades llegan. Por ejemplo, si hay una persona herida que necesita nuestra ayuda, el guardia le va a dar ciertas indicaciones para que pueda colaborar a la persona que nosotros vamos a socorrer mientras nosotros llegamos. El cuerpo de bomberos pide a la comunidad que se tenga criterio necesario para llamar a las líneas de emergencia, ya que de esto depende la vida de una persona. Ante todo se llama la cultura, ¿no? Eso es cultura ciudadana, digámoslo así. Las líneas de emergencia no son un juego, no son un juego. Mientras nosotros estamos dando llamadas falsas, ¿sí? Hay de pronto una persona que en verdad la vida de esa persona esté corriendo riesgo, esté en peligro de verdad. Y ustedes saben que son a veces son minutos valiosos en que se pueden perder una vida, ¿sí? Sale la ambulancia a atender un caso que nunca existió y pues hay otra llamada, a veces recibimos 3-4 llamadas. En ese momento puede ser una llamada real y el tiempo de respuesta, esos minutos valiosos para esa persona que necesita nuestra ayuda son... De verdad que van a ser muy, muy críticos para la persona. La unidad de víctimas de Tuluá trabajan para prevenir el reclutamiento forzado de menores por grupos y al margen de la ley y bandas delincuenciales. Este proceso lo dan a conocer a través de capacitaciones y otras actividades.
El propósito con estas jornadas es evitar que los niños, niñas y adolescentes sean vulnerables al consumo y microtráfico, además del reclutamiento forzado. Visitando los centros poblacionales, especialmente donde tenemos la mayoría de nuestros menores de edad, tanto en el casco urbano como en el sector rural, pero muy específicamente en las instituciones educativas. Los niños hoy son fácilmente inducidos para convertirse en futuros delincuentes y se hace a través del consumo de alucinógenos. Hoy esa campaña nos permite, ante ya la firma del acuerdo final del grupo armado de la guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente Santos, prácticamente no tener presencia de nuestra zona de este grupo guerrillero, pero tenemos y debemos de proteger a nuestros niños para que cualquier expresión delincuencial que se nos pueda presentar sea lógicamente intervenida de manera inmediata por la administración municipal. Y hoy con el acompañamiento de todas las secretarías hemos liderado ese proceso precisamente de prevención. Los sectores priorizados para la implementación de esas estrategias preventivas son en los barrios El Paraíso, La Santa Cruz, Farfán, Nuevo Farfán y el corregimiento de Agua Clara. Nosotros tenemos que reconocer que desafortunadamente en muchas instituciones educativas existe consumo de sustancias alucinógenas. Igualmente nosotros tenemos un comité establecido desde la Secretaría de Educación también para el tema de prevención, porque aquí lo hacemos no solamente para el tema de consumo, también para el reclutamiento de nuestros niños. Hemos logrado detectar que en algunas instituciones educativas existe consumo, y si hay consumo hay microtráfico. Si hay un consumidor, hay un jíbaro que provea de la droga. Entonces estamos atrayendo un trabajo muy incesante con Policía de Infancia y Adolescencia, con Comisaría de Familia y con el ICBF, pero también con inteligencia, que nos permita detectar a esos criminales que inducen a nuestros niños al consumo. Estas sensibilizaciones se continuarán desarrollando en diversos sectores de la ciudad. Además, se adelanta la socialización de la ruta de atención con los docentes y rectores. Realmente sí hay un incremento en edades comprendidas desde los 12, 16 hasta los 17 años. Es decir, las personas que ya están en grados superiores de noveno, de décimo y lógicamente de 11. Allí hay un consumo más alto, pero realmente ese consumo se nos está presentando también desde niños de edades muy cortas, pero precisamente hay un trabajo de mucha responsabilidad con los padres de familia. Hemos trabajado directamente con las instituciones educativas, con los rectores, con los coordinadores, con los docentes, porque cada uno de ellos es una pieza fundamental en detectar y en prevenir. En esas jornadas preventivas, los menores reciben capacitaciones sobre los derechos y deberes fundamentales. Aprenden de primera mano en qué consiste el reclutamiento forzado, las acciones delincuenciales y actividades lúdicas para el fortalecimiento de la personalidad y el autoestima. Independiente que el código ya está en funcionamiento, los grupos animalistas cumplirán un papel fundamental dentro de la ejecución del mismo. El tema animalista queremos que sea algo muy concertado y muy articulado con las fundaciones, con las personas, en donde empecemos a concientizarnos sobre la tenencia responsable de las mascotas, cómo podemos disfrutar de nuestras mascotas sin alterar nuestro medio ambiente y sin alterar la tranquilidad de los otros ciudadanos del municipio. Son varios los temas relacionados con el medio ambiente que se incluyen en el código, muchos de los cuales incurre la comunidad. Botar escombros en la ciudad es una problemática que cada día está más agudizada. Hemos identificado carretas de caballo, piallos, buses, con costales de escombros que son depositados en ciertas quebradas o en lugares abandonados de la ciudad. Esto ha sido como la mayor índice que hemos identificado en este momento, el tema de algunos perros que no llevan su bozal, su collar adecuado. Otros temas en los que ya se trabaja son: ya es mínimo el tema de las quemas de basuras en los corregimientos y en el tema de veredas. Estamos precisamente con EMAS tratando de diseñar una campaña que nos permita llegar a todas las cabeceras corregimentales para recoger el tema de las basuras, el tema de los envases agroquímicos, que ya lo hacemos en todos los corregimientos. Entonces la gente está un poco más sensibilizada en que debemos hacer una buena disposición. Está usted viendo Panorama Nacional. Este es uno de los espacios más concurridos de Quibdó, quizás de los pocos sitios de esta capital que se puede disfrutar en familia. Hoy, por falta de conciencia ciudadana, este lugar, que debería ser uno de los más limpios, luce así. Juana Robledo, como decenas de personas, se esfuerzan por mantener este sitio libre de residuos sólidos. Me parece impresionante, porque imagínese un parque tan
pues tan bonito que está para una persona llegar y hacer semejante reguero. O sea, eso me parece de mal gusto, porque las canecas están ahí, deben de echarlo. Y si traen los niños, también enseñarles que la basura no se tira a la calle. Según Juan, en repetidas oportunidades ha llamado la atención de estas personas y han sido irrespetuosas con sus respuestas. Pues que a veces uno le llama la atención a los usuarios o a los habitantes, pues, y entonces ellos se disgustan, se enojan, dicen que de todas maneras, que ellos lo hacen y que este es el trabajo de uno para uno seguir y que este es su trabajo. Pero de todas maneras ellos deben de colaborar porque sabe que el pueblo es de todo y para todo y deben de tratar de tenerlo limpio, porque nosotros trabajamos, pero también si la gente no le colabora a uno también sigue igual. Caterine Palacios Asprilla cuenta que hay desechos que atentan contra la salud pública. Pues que tiran muchos podridos, y otra en basura podrida de restaurantes y las tiran acá en los parques. Y entonces eso, no aguantamos pues los podridos y traen todo eso así para acá. Vemos que también a ustedes les toca ver en esquina muebles, neveras, televisores. O muchos palos. Traen todo ese poco escombro y los tiran donde sea, ¿no? O sea, no les importa dónde lo tiren. ¿A usted le entristece que la gente de alguna otra manera no tenga también como un sentido de pertenencia y dolencia a lo que ustedes hacen? Pues a uno le da tristeza, pero como uno no puede decir nada porque ya lo atacan, entonces uno le toca quedarse callado y recoger lo que pueda. Y lo demás, pues, que ya sea la alcaldía o los otros que puedan hacer algo. Pues la enseñanza es que no debemos de tirar la basura a las calles y tenemos que tener las cosas limpias, y así como nosotros barremos, también le enseñamos a su familia. La recomendación es clara. Arrojar basuras a las calles desdice de quien comete el acto. ¿Por qué no respetar el espacio público? ¿Qué les parece? Los concejales de Medellín acudieron a la Comuna 8 con el fin de socializar con la comunidad las reformas del presupuesto participativo. Sin embargo, con insultos, gritos y tildados de ladrones, fueron sacados del lugar. El día viernes los concejales estuvieron en las instalaciones del ITM Boston y resaltaron las propuestas de algunos líderes y ciudadanos, pero también indica que hubo intervenciones que empañaron la cita, acusando a los concejales de ladrones, afirmó la concejal Daniela Maturana. Lo que hemos venido escuchando es unas propuestas con relación a temores de que se vayan a acabar temas que inicialmente estaban planteados o que se han venido desarrollando. Hay que hacerle claridades a la ciudadanía. Es uno, presupuesto participativo no se va a acabar. Dos, lo que haremos es una potenciación de los escenarios de participación local. Tres, que garantizaremos y reconocemos el trabajo de muchos de los líderes en los territorios. Y cuatro, es que nosotros le estamos apuntando a que los recursos realmente los va a seguir definiendo las comunidades, pero con criterios técnicos. Ahí es donde está realmente el gran ajuste de esto, y es que realmente la comunidad pueda determinar que lo que seleccionó, lo que escogió, lo que dijo que necesitaba, realmente el barrio o la vereda sí lo necesitaba. Al conocer la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó a los concejales y aseguró que son artimañas políticas para frenar el proyecto sobre presupuesto participativo. Tomamos la decisión como ponentes con el coordinador Jesús Aníbal de dos cosas. Una, las visitas a comunidades de esta semana las aplazamos para la próxima semana, como consejo. Las vamos a hacer, vamos a ir a la zona 4, vamos a ir a las zonas que faltan. Pero esta semana le hemos pedido a la administración que vaya y se reúna con HAL, con HAC, con organizaciones donde todavía no ha habido la discusión del proyecto, para que reciban esas dudas que ellos tienen, para que aclaren esas dudas. Es que no se va a acabar PP. Al contrario, hay 650 mil millones de pesos aprobados en plan de desarrollo y tenemos que ejecutarlo bien. Medellín es pionera en planeación y presupuesto participativo. Habitantes de 7 municipios nariñenses que fueron víctimas de la violencia contarán con escenarios culturales y deportivos, cuyos costos de construcción estuvieron alrededor de los 700 millones de pesos. Los proyectos fueron coordinados por la Unidad de Víctimas y las autoridades seccionales. Nos reunimos
con 7 alcaldes del entorno de los 2 municipios de Policarpa y Tumaco, aledaños a la zona, ¿verdad?, de normalización, con el propósito de iniciar en unos proyectos de apoyo que vienen desde la unidad nacional, desde el nivel central de la unidad para la atención de las víctimas, consistentes en unos recursos para ejecución de proyectos de infraestructura social y comunitaria en estos municipios, en el marco ya de los acuerdos y en el marco del posconflicto. La entidad aportará a cada uno de los 7 municipios un total de 100 millones de pesos en materiales y la gobernación de Nariño hará la dotación completa por valor de 42 millones de pesos. Entre tanto, las alcaldías contribuyen con la mano de obra y demás terrenos donde se desarrollan los proyectos. Queremos que los alcaldes se metan en esta gestión, son unos recursos que vienen desde el nivel central. También hemos logrado el apoyo de la gobernación, son 142 millones que van para estos 7 municipios, para cada uno de los 7 municipios, como lo decía, para proyectos de infraestructura y o dotación, ya con la autonomía de los señores alcaldes. La inversión en aulas lúdicas iniciarán en el mes de marzo y se busca además generar tejido social en lugares que han tenido difícil acceso para el proceso escolar. Ha hecho visible el municipio de Barbacoas, incluyéndonos en sus proyectos sociales. De hecho, en ese momento estamos en una construcción muy importante y aparte de eso, es muy grato para nosotros saber que la unidad de víctimas ha vuelto su mirada hacia nuestros municipios. Hoy tuvimos una reunión donde se concluyó que se va a construir un aula con aportes de la unidad de víctimas departamental, la gobernación de Nariño y el aporte del municipio de Barbacoas. Eso lo que va a hacer es unir a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores en torno a las cosas recreativas, lúdicas y educación, pues para lograr un poco más llegar a esa paz que todos anhelamos. En el mismo sentido, el alcalde de Leiva precisó que los proyectos permiten consolidar el trabajo de la unidad en este municipio donde avanza un proceso de reparación colectiva. La unidad está articulando pues el sentir de las administraciones municipales, se está coordinando, ¿no?, algunos recursos para que en nuestros municipios hayan impactos. De igual manera, pues se nota también el interés de nuestro gobernador, doctor Camilo Romero, en también aportarle a estos procesos de proyectos que beneficien a nuestras comunidades. Los proyectos que tienen recursos garantizados esperan la ejecución y puesta en marcha para beneficios de cientos de habitantes víctimas del conflicto armado en Nariño. Enciende la magia, ya todo está listo, comienza el carnaval. Del 23 al 28 de febrero, disfruta con pasión de la fiesta más esperada por los tumaqueños. Me gusta el carnaval con los de aquí, los de allá. Carnavales de Fuego 2017. Artista invitado. ¿Qué tal, amigos? Les saludan el Grupo Niche. Los queremos invitar para que nos acompañen en el Carnaval del Fuego este 25 de febrero sin falta. Vaya Tumaco, no nos fallen, como siempre, el Grupo Niche. Invita a Alcaldía Municipal de Tumaco y la Corporación Corfe Carnaval. Porque nuestras tradiciones las vivimos con pasión. Carnavales del Fuego 2017. Está usted viendo Panorama Nacional. La firma calificadora de riesgo Fitch Ratings otorgó por primera vez la calificación AA+ y F1 a la empresa de vivienda de Antioquia Viva por ser una empresa financieramente sostenible, de bajo riesgo de incumplimiento y que tiene rasgos escasos de problemas financieros. Esta calificación es una de las mejores que se otorgan a las empresas industriales y comerciales del estado y la mayor en este caso específico que habla del tema de vivienda. Otra de las empresas calificadas fueron el SBMED de la ciudad de Medellín, Corvivienda de la ciudad de Cartagena y Fobis, teniendo Viva la calificación más alta y el Fobis la más baja. Esto nos va a permitir tener un apalancamiento financiero con el sector bancario. Esto nos permite mostrar ante posibles socios o aliados estratégicos de todo el país que tenemos capacidad, que somos una empresa segura, que la inversión con nuestra empresa o que la empresa tiene con qué responder a las inversiones y nos va a abrir campo. Hoy lo estamos haciendo a nivel nacional. Les cuento que hace una semana estuvimos con el gobernador del Cauca, donde vamos a iniciar un proyecto
para la construcción de 4 lotes que tienen en el departamento, pero también estuvimos con el de Guainía, también estuvimos con el alcalde de Santa Marta. Para Viva, esta calificación representa solidez y respaldo en el sector, transparencia ante el mercado y capacidad excepcional para cumplir con sus obligaciones financieras. A su vez, la firma calificadora posiciona a Viva en la escala de valores F1, la cual resalta factores de carácter estratégico, estatus legal, control e importancia estratégica que tiene actualmente la empresa. Además, esta calificación destaca el comportamiento de la empresa a corto plazo. En el estatus legal, la calificadora evalúa ese factor como moderado. En control, la Fitch considera Viva fuerte, sobre todo para los dueños, es decir, para el departamento. En importancia estratégica, la calificadora considera ese factor como fuerte, ya que Viva desarrolla una actividad obligatoria y estratégica dentro del Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 2016-2019. Eso comprueba no solo que somos una entidad en permanente crecimiento, sino que los antioqueños pueden estar tranquilos porque estamos haciendo la tarea, sostuvo Guillermo Palacio, gerente de la empresa de vivienda de Antioquia, y agregó: con esta calificación tenemos todos los argumentos para invitar a los alcaldes a que se unan y juntos sigamos haciendo una Antioquia de propietarios. Estas calificaciones son un destacado logro que demuestra la fortaleza institucional y financiera de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, que le permiten seguir contribuyendo a lograr los propósitos de la gobernación de Antioquia encaminados a generar progreso mejorando la calidad de vida de los antioqueños. La Unidad Central del Valle del Cauca celebró la versión número 14 de la ceremonia Estudiantes Buena Nota, un espacio donde 250 estudiantes con los mejores promedios de sus programas académicos fueron exaltados y premiados. La UCEBA ya está reconociendo esos mejores promedios en calificaciones del semestre, entregando el estímulo que es a través del estímulo financiero, es decir, que los estudiantes que ganan el primer lugar quedan exonerados en el siguiente semestre de pagar el 100% del valor de la matrícula, y los que ganan el segundo es el 50%. Entonces, un evento para reconocerlo en familia, en amigos, en toda la comunidad universitaria es este, el de Estudiantes Buena Nota, y de verdad que maravilloso. Uno de ellos es Sebastián Maya, estudiante de séptimo semestre de medicina, quien con un promedio de 4.7 se posicionó como uno de los mejores estudiantes, lo cual le motiva a seguir adelante y seguir obteniendo triunfos. Yo creo que la formación viene como desde el hogar, gracias a Dios que nos sembró la vocación, pues, que nos gusta tanto esta carrera, y sobre todo que nos siembran cada uno en nuestros corazones las vocaciones para servir de alguna manera en nuestra profesión. Entonces yo creo que ese amor hacia esa carrera ha hecho que yo me esfuerce mucho y con la ayuda de Dios pues pueda obtener ese triunfo. David Steven Arboleda, estudiante también del programa de medicina, logró un promedio de 4.22, muestra de su compromiso y dedicación. Que este tipo de eventos lo que hacen es como incentivarte a ti como estudiante, como que diciéndote, ve, lo estás haciendo bien, continúa así. Y yo creo que ese tipo de eventos que hacen pues por iniciativa del rector de la universidad, lo motivan a uno más para seguir pues en la lucha y superándose cada día como persona. Pues es importante prepararse y educarse, porque es que la educación es la única vacuna contra la pobreza. Yo creo que si uno tiene unos objetivos de vida y uno tiene un plan de vida, un proyecto de vida, y uno a medida que lo va superando y viendo cómo se realiza, cómo se cristaliza ese sueño, yo creo que es la satisfacción personal. Así culminó la ceremonia en la que los mejores se convirtieron en Estudiantes Buena Nota. CNC Noticias presentó Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico colombiano. Thank you.